Hola, soy todos, hola chicos, hola, estreno nuevo. En este video, chicos, voy a hacer un video de noticias con lo último que se ha revelado. Y bueno, vamos a comenzar con esta línea de 12 pulgadas, o bueno, que ya no se llamará 12 pulgadas, sino se llamará Sunroof. Esto sería, bueno, reemplazando la línea de 12 pulgadas y a mí se me agrada. Está conformado por un T-Rex, el Baryonyx Green, y según esto que sería el Carnotaurus Toro. A mí esta línea de figuras no me llamó la atención, ya que la última vez que tuvimos fue la Primal Attack, y una figura que tenían que resaltar era la del Spinosaurus 12 pulgadas que yo tengo. El que ya más me llama la atención, chicos, es el Carnotaurus Toro, porque me parece el mejor de esta línea. Y diría que serían los mejores 12 pulgadas que tendremos. Y bueno, hasta que tendremos Jurassic World Dominion. Pero bueno, en otro video tal vez hablaré más detalle de estas figuras, pero pasemos mientras tanto con las otras revelaciones. Quiero que me disculpen, chicos, por estas noticias que les voy a revelar. Y tenemos a un set de la Dinoscape que pertenecerá a la línea de Jurassic World Campamento Cretácico. Y podemos ver que tiene un T-Rex, al Tarius y a Blue. A mí, bueno, sí, creo que es un gran set para iniciar tu colección. Y yo tengo estas dos figuras, esto es la de Darius, y las considero un buen set. Esto me olvidó de decir en el anterior video de noticias, pero se me pasó. Quiero que me disculpen. Al igual que estos, bueno, Will Packs que se revelaron, el empaque, aunque ya pasó tiempo, chicos, del bebé Brachiosaurus y el Ario Ramos. A mí me gustaron mucho. Y también, para terminar con estas noticias antiguas, se nos reveló por fin el empaque de los Human Pack, o sea, de Ben y Bumpy y Kenji con el Monolophosaurus. Estos sets se ven increíbles y sí, los voy a conseguir sin duda. Ahora pasando con lo nuevo, chicos, tenemos este peluche más reciente de Bumpy que, si les soy sinceros, a mí sí me agradó. Así es algo tierno, pero la que consideraría la más tierna sería la que ya se nos había revelado de la peluche de Bumpy. Esta, como pueden ver en pantalla. Eso sí, esta nueva versión de Bumpy está mucho mejor con la que ya se nos había revelado, que por sus ojos no agradaba al instante, como pueden ver en pantalla. Y bueno, chicos, esta peluche de Bumpy a mí sí me agradó. Como les dije, no comparar la otra, pero está mucho mejor con las que ya les mostré. Sí les recomiendo mucho y sí está muy tierna. Y hablando de peluches, también se nos reveló estos nuevos peluches, que es de un Stegosaurus y un Triceratops, que en lo personal sí se ven muy bien. También se nos han revelado que en la tienda Target de Estados Unidos están apareciendo estos nuevos peluches que sí me agradan también. Y bueno, en conclusión, sí me agradan todos los que mencioné. Y sí les recomendaría que las consigan a estos lindos peluches. En Estados Unidos también están apareciendo el set de la Raptor Squad y también las nuevas figuras Dinoscape. También, chicos, se nos reveló, bueno, en tiendas de Estados Unidos ya están apareciendo la nueva figura de la String Damage Indominus Rex, que bueno, simplemente la figura se ve increíble. Y bueno, esto acabaría con el video de noticias, así que bueno, algunas noticias se me han retrasado, pero quería comunicarles. Y bueno, espero que Dios les bendiga. Nos vemos, adiós.